Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Jessy, por si no me conocías. Hola. Te traigo un video un poco diferente. Es entre un review y una primera impresión de una marca que creo yo es bastante nueva. La marca se llama Junique y esta marca la conocí porque una amiga se hizo socia, creo que se les dice, de la marca, y ella maneja los productos y los vende. Entonces mi novio me regaló dos productos de la marca y así fue como la conocí. Como vi que era una marca nueva y que no muchas personas la conocen, dije, voy a hacer video para mis beauties y les voy a decir qué tal me pareció, si me gustó y si es buena y si se las recomiendo y demás. Entonces aquí estoy mostrándoles el primer producto del que les quiero hablar, que se llama Moonstruck 3D Fiber Lashes, que es este de aquí. El empaque viene así y aquí tiene, se separan estos dos y tiene otra cajita. En esta cajita pues la foto que tiene aquí está súper bonita y si levantas esta tapa tiene como un instructivo con imágenes de cómo se utiliza el producto y aquí es como una descripción del producto, viene en inglés y en francés me parece que es. Y bueno, la caja está súper bien. Después aquí tiene otra pestañita para abrirla, que la verdad es que tiene una combinación de colores muy bonitos. Es como, es un empaque bastante elegante a mi parecer. Entonces, adentro trae este como costalito, que la verdad se me olvidó cómo se llama. Aquí trae los productos, pero adentro viene así con estos dos como compartimentos y trae aquí adentro igual un instructivo de cómo utilizar el producto, que es igual al de la caja. Dejando de lado las cajitas tan bonitas que manejan, vamos a ver el costalito. Trae los dos productos estrella. Uno es el gel y el otro es las fibras con las que vas a lograr el volumen y el efecto pestañas postizas. Y bueno, estos son los empaques. Como ven, vienen en una presentación muy bonita. Aquí se ven las fibras y aquí se ve el gel. No es un rímel, es un gel. Y bueno, estos productos realmente son un poco no complicados porque simplemente es aplicarlo, pero sí tienen como que sus mañas, porque si no lo haces bien, a mi punto de vista, vas a creer que el producto no es bueno, porque la primera vez que lo utilicé, una vez que mi amiga me explicó cómo utilizarlos y leí los instructivos, que no es nada del otro mundo, pero sí tiene su chiste. La primera vez que lo apliqué, la verdad es que no me gustó cómo me quedó, fue un desastre, las fibras se me metieron en los ojos y sí lastiman bastante, y es por eso que pues la primera impresión fue un poco mala, pero dije, no, mi amiga me lo recomendó, ella también suele ser bastante exigente con los productos y ella me dijo que eran buenos. Entonces dije, vale, voy a dar una segunda o tercera oportunidad, voy a utilizarlos, voy a ver qué necesito hacer, qué en cuanto a la aplicación necesito cambiar para que quede como yo quiero y tenga un buen resultado y no sea nada complicado, sino lo contrario, sea fácil como se supone que debe de ser. Quédense viendo el mini tutorial del producto, de cómo lo aplico yo, cómo me funcionó a mí y cómo fue que me gustó para que quedara bien y no fuera nada complicado. Entonces, quédate viendo. Voy a empezar con rímel, rizador, un peine y un alfiler. Lo que voy a hacer es rizar muy muy bien mis pestañas. Voy a aplicar una capa ligera de rímel y voy a separar un poco con el alfiler. Este paso es opcional, yo me acomodo muchísimo. En las pestañas inferiores también voy a aplicar una capa ligera de rímel y vuelvo a cepillar porque voy a volver a rizar las pestañas. De igual forma, este paso es opcional, yo lo que quiero es que queden súper bien rizadas mis pestañas. Como primer paso está aplicar el gel. Hay que aplicarlo de manera muy uniforme como si fuera rímel. Para las fibras hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo voy a hacer con el cepillito parado y lo voy a hacer lento de medios a puntas. No apliquen en la raíz porque si no se les va a meter la fibra al ojo y lastima muchísimo. Después sellamos con gel y se repiten los pasos tantas veces sea necesario. En la parte inferior también se hace lo mismo, ya depende de qué grosor quieras en las pestañas. Yo lo dejé en una capa porque estoy buscando un look natural. Y
bueno, como ven, no es nada del otro mundo, ya lo sé, yo lo mencioné, no es nada complicado. Aparentemente es fácil y lo aplicas y ya, pero si no lo aplicas bien, si no haces ciertas cosas de cierto modo, la verdad es que no te va a quedar y va a ser un completo desastre como fue conmigo. Entonces no quería que les pasara a ustedes, la verdad es que es una buena marca. Tengo solo dos productos, o sea, no puedo hablar gran cosa de la marca, pero este producto en específico, de la que sí puedo hablar porque ya lo probé, me gustó bastante. Entonces, como vieron, el resultado es muy bonito. Yo solo apliqué una capa de ambos productos porque la verdad es que ahorita busco un maquillaje algo natural, pero si quieren algo más cargado, pueden dar y dar y dar capas hasta que quede el resultado que ustedes quieran. Entonces, si te gustó el video, por favor dale like para saber que así fue. Tampoco olvides comentarme aquí abajito si ya conocías la marca, si te animas a probarla, y si ya la conocías, dime qué te parecen los productos. Yo la verdad es que ahorita estoy encantada con los dos productos que tengo. Ya que pruebe más productos de la marca, les daré una opinión en general de la marca, pero ahorita no puedo hablar tanto porque, como les dije, solo conozco dos. Pero esos dos productos que ya he probado me han gustado. Entonces, este video fue más que nada para introducirles la marca y para decirles mis trucos que utilicé para que me quedara bien, para que todo saliera bien. Entonces, les recomiendo muchísimo este producto. Tengan paciencia con este producto, tienen que hacerlo lento, tienen que tener tiempo. Si lo hacen muy muy rápido y con prisa, les van a caer las fibras en las mejillas, se les pueden meter las fibras en los ojos. Entonces lo mejor es hacerlo con cuidado y cuando tengan tiempo. No olvides compartir el video para que más chicas conozcan la marca, para que vean el producto, para que vean el resultado, y si les gusta, se animen a probarlo. La verdad es que, como ya lo dije, es una buena marca, merece la pena que le den una oportunidad a probarlo. Y si eres nueva en el canal y te gustó el contenido, por favor suscríbete en el botoncito de aquí abajo, púchale y suscríbete para que seas parte del canal, y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un video nuevo, te va a enviar un correo electrónico y listo, no te vas a perder ninguno de mis videos. Por último, no olvides visitarme en mis super redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Podemos ser amigos, podemos conocernos, podemos compartir tips de belleza o tips de cualquier otro tipo. Yo encantada. Entonces espero que me visiten, me harían muy feliz. Y eso es todo por el video. En serio, espero que les haya gustado muchísimo y más que nada que les sirva. Eso es lo importante y eso es lo que yo quiero conseguir. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besotes y hasta la próxima. Chao, velas.